Los operativos por parte de las autoridades de tránsito continúan por las vías del departamento, teniendo en cuenta que inició la temporada de vacaciones y que son muchas las familias que viajan hacia diferentes regiones a descansar. Claro que sí, sensibilizamos a todo tipo de actores viales, peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos de servicio público, de pasajeros, de carga, a todos los que influyen en la vía para que adopten comportamientos adecuados a la hora de trasladarse o de utilizar la red vial nacional. Reiteran el llamado a los conductores a tomar las medidas preventivas para que el viaje no termine mal. Recomendaciones que se les hacen con fines de disminuir la accidentalidad. Ejemplo, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en doble línea amarilla continua, respetar las señales y las normas de tránsito, revisar muy bien tu vehículo antes de iniciar un viaje, revisar las condiciones mecánicas y revisar de igual forma la documentación para no tener altercados e inconvenientes durante el viaje. Pese a estos llamados, son varias las fallas que aún las autoridades viales siguen evidenciando por las carreteras. Vemos que los conductores usualmente van de afán. Van de afán, entonces, por imprudencia muchas veces, adelantan mucho en doble línea continua y exceden los límites de velocidad causantes principales de la accidentalidad en el Magdalena Medio. Alrededor de 300 uniformados estarán a lo largo y ancho del departamento para brindar seguridad en las carreteras, teniendo en cuenta también que este fin de semana será la segunda vuelta electoral y que muchos viajan a votar a otras ciudades.